presentamos Entrevista. Siete con 33 minutos, amigos televidentes. En este momento saludamos cordialmente a Patricio Miller, el expresidente de la Cámara de Turismo de la SUE. Patricio, gracias por aceptar la invitación. Una vez que cumplimos el primer mes de semáforo en color amarillo en la ciudad de Cuenca, ¿cuál es la evaluación? ¿Mejoró la situación del turismo o sigue igual de preocupante? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, licenciado Hernán, por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de esta prestigiosa televisora. Mire, Hernán, realmente continuamos en similar situación. Todavía no tenemos una reactivación profunda del sector. Es por diversas razones, ¿no? Estamos esperando la reactivación del transporte terrestre para que de alguna manera se pueda tener esa movilidad de las personas de provincia a provincia, de ciudad a ciudad. Además de eso, estamos esperando también el paso del semáforo a verde de la ciudad de Cuenca, con el fin de poder de alguna manera rehabilitarnos. Hay que recordar que el sector turístico a nivel nacional se va a comenzar a rehabilitar tres meses después de que cambie el semáforo a color verde en la mayoría de cantones turísticos del Ecuador, con la movilidad de las personas, con la movilidad de la transportación interprovincial y el mejoramiento del transporte aéreo. Es lo que nos hace falta para tener una reactivación, comenzar esa ansiada reactivación que necesitamos del sector turístico. Ahora, ¿qué sector se ha reactivado hasta el momento? Hasta el momento está reactivado el sector de alimentos y bebidas, el sector de lo que comprende restaurantes, cafeterías, el sector de alojamiento también está reactivado, el sector de hoteles, aunque la ocupación es mínima, la ocupación estará en 8-10%. El sector de agencias de viaje también, algunas están ya trabajando, también están reabilitadas. Hay que recordar también que el sector de transporte turístico también está ya laborando. También con una ocupación del 10%. Entonces, estamos en esta situación todavía crítica, estamos esperando, estamos realizando los protocolos conjuntamente con la asociación, la Cámara de Turismo, con la Asociación de Bares y Discotecas, estamos realizando los protocolos también para la reactivación del sector de bares y de alguna manera también de algunos otros sectores que estamos esperando el paso de semáforo a verde para que se puedan rehabilitar, como ser las hosterías y los espacios que son de parques temáticos a nivel de la ciudad de Cuenca, que son necesarios también para una reactivación conjuntamente con los museos de la ciudad y los espacios culturales que tiene la ciudad de Cuenca. Estamos también esperando esa reactivación ya para poder atender al turismo nacional, que es el primero que se va a reactivar, vuelvo a repetirlo, de aquí a tres meses cuando pasemos ya semáforo verde, cuando de alguna manera esa ansiada normalidad, entre comillas, comience a darse en los diferentes cantones, en las diferentes ciudades turísticas del país. La venta a domicilio, las ventas a domicilio, ¿han detenido el cierre de algunos locales, el despido de algunas personas? Sí, digamos que ha sido una alternativa para el sector de alimentos y bebidas, que es el que ha estado laborando, digamos, un 20% de los del sector, ¿no?, que ha estado trabajando en lo que son delivery, en lo que son ventas de comida preparada a domicilio. Ahora se está trabajando con el 30%, como sabemos, seguimos en semáforo amarillo en la ciudad de Cuenca, se está trabajando con el 30% de capacidad de los establecimientos, restaurantes y cafeterías. Nos ha ido, digamos que bien hasta el momento, no ha habido problemas de tener riesgos de contagio, se están cumpliendo con las normas y los protocolos de bioseguridad, con este triángulo que le hemos denominado de la vida, ¿no? El distanciamiento social, el lavado de las manos y el uso obligatorio de la mascarilla que se está exigiendo en todos los establecimientos turísticos de la ciudad de Cuenca, sobre todo. Entonces, se están cumpliendo con estos protocolos y estamos cumpliendo con responsabilidad la atención a la ciudadanía que nos visita en los diferentes establecimientos turísticos de la ciudad de Cuenca. ¿Los préstamos anunciados por el gobierno nacional han sido utilizados por parte del sector turístico para por lo menos tener liquidez? Mire, este ha sido uno de los problemas también del sector. Nosotros hemos exigido, hemos pedido al gobierno local y nacional
que por favor se dé un alivio económico al sector productivo, no solamente al sector turístico, sino a todo el sector productivo a través de la Asociación de Cámaras de la Producción y aquí también de la SOAI. Lastimosamente los créditos que nosotros solicitamos no se han cumplido. Lastimosamente tenemos informes a nivel nacional que hay muchos establecimientos turísticos, no solamente de la ciudad de Cuenca, sino a nivel del país, que no han accedido a estos créditos de Activate Ecuador. Es una lástima realmente porque están viendo el menor de los peros para negar estos préstamos que son necesarios para el sector. Nosotros habíamos establecido como Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador la necesidad de unos 300 millones de dólares solamente para el sector turístico, para la reactivación del sector turístico. Nosotros pedíamos a 10 años plazo, con un periodo de gracia de un año y tasas del 3%. El gobierno nacional nos ha ofrecido este crédito que, lastimosamente, vuelvo a repetirlo, no se ha concretado para la mayor cantidad del sector turístico. Y algunos, ojalá estamos monitoreando esta situación. Algunos nos han dicho que ya les han llamado, que ya les han ofrecido, pero todavía no se ha concretado préstamos aquí en la ciudad de Cuenca, sobre todo del Reactivate Ecuador. Es una lástima porque es necesario para esta ansiada reactivación que se necesita para mantener los puestos de trabajo y para poder solventar la liquidez que necesita el sector privado para poder salir adelante en esta crisis sanitaria. Patricio, las iniciativas que, por ejemplo, impulsa la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, acá en la urbe, han logrado que los turistas, los cuencanos, vayan a los sectores que les permitan ingresar con total tranquilidad, o todavía no tienen confianza los usuarios? Mire, todavía está esta situación de desconfianza por todas las noticias que se da, que todavía estamos con esta situación de los contagios, que se está elevando los contagios por el COVID-19. Lastimosamente todavía no hay esa confianza de las personas locales, que son las que deberían salir a reactivar la economía local. Estamos esperando, vuelvo a repetirlo, la reactivación del transporte provincial para poder reactivar el turismo nacional. Nosotros lo que sí se ha pedido a la Fundación Turismo para Cuenca es el gestionar con el Consejo Cantonal, el gestionar con el señor alcalde, de pronto el alivio tributario, el alivio en las cuentas que tiene, en los pasivos que tiene el sector turístico, en este caso la eliminación de la LOA. La semana anterior nos indicaron el Consejo Cantonal que habían tratado ya una ordenanza, pero es para diferimiento de los impuestos. O sea, ¿eso qué nos hace? Al final hay que pagar. Claro, nos como dicen, que nos dan un respirador artificial hasta unos meses más. Lo que nosotros necesitamos es la eliminación de esa tasa por este año. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, no decimos que nos quiten los próximos años, sino este año de crisis que nos eliminen esa tasa de la LOA, que es un ingreso marginal que tiene el municipio de Cuenca, ¿no? Según lo que nos dicen los concejales, de 80 mil dólares que se recauda al año, pero para el sector empresarial, microempresario, MIPYMES, que somos el sector turístico, sí es un alivio en los impuestos. Además de eso, también se les ha pedido a los señores concejales que legislen para, de alguna manera, aminorar la tasa de lo que es la patente municipal, que también sería un alivio. Nosotros lo que pedimos es que nos dejen un respiro por esta situación de la crisis. O sea, estamos sin ventas, tuvimos 3 meses parados, la mayoría del sector turístico. Es el primero en cerrarse y va a ser el último en recuperarse. Hay que decirlo que a nivel internacional, el turismo internacional, según la OMT, estará recuperándose si es a fin de año o si no el primer trimestre del próximo 2021. Entonces la situación es complicada, por eso nosotros habíamos pedido al gobierno nacional que si nos dan un préstamo, nos ayuden por lo menos con un año de gracia para poder recuperarse el sector turístico. Además, que vamos a hacer esa rueda de salvación del país, porque nosotros hemos recibido, sobre todo en lo que es alimentos y bebidas, los diferentes emprendimientos de personas que han salido de las otras actividades, despedidos del sector público y del sector privado, que se han abierto emprendimientos en alimentos y bebidas, Patricio, y que están trabajando en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Agradecemos a Patricio Miller, que es presidente de la Cámara de Turismo de la SOAI. Gracias por su información. Vamos a una pausa. Tendremos más.